De la guía de ingreso al Politécnico nos plantean el siguiente problema. Dicen que de una pieza cuadrada de hojalata, bueno, trataremos de hacer un cuadrado. Pensemos que ahí lo está. Se cortan cuadrados de 2 centímetros, es decir, aquí tenemos cuadrados de 2 centímetros en cada esquina, dice, para formar una caja sin tapa con un volumen de 392. Entonces, si le llamamos L a toda la longitud de esa tapa, estarás de acuerdo que aquí hay 2 centímetros. Ajá. Dice 2 centímetros, 2 centímetros, 2 centímetros. Nos dice que es cuadrada. Entonces, esta base que nos queda aquí, ¿cuánto sería? Pues L menos 4. Entonces, si estás de acuerdo, el volumen sería el área por la altura. ¿El área cuánto sería? Pues L menos 4 al cuadrado, ¿estás de acuerdo? Porque sería una base cuadrada, ¿no? De L menos 4 al cuadrado, multiplicado por la altura sería 2 centímetros. Y esto, según aquí, nos dicen que es 392 centímetros cúbicos. ¿Cuánto mide el lado de la pieza de hojalata original? Bueno, nos están pidiendo calcular el valor de L. Para ello, pues únicamente resolvemos. Y con eso, ¿qué podemos hacer? Pues lo siguiente, ¿no? Vamos a calcular L. Sería entonces L menos 4 al cuadrado. Sería igual 392 entre de 2. ¿De acuerdo? Nos queda 196. Entonces L menos 4 al cuadrado es igual a 196. Raíz de L menos 4 al cuadrado queda raíz de 196. Raíz de 196 es 14. Entonces aquí me queda 14. Podemos ver que es más menos. Aquí también más menos L menos 4. Si trabajamos la primera parte positiva, pues queda L menos 4 igual a 14. L entonces sería 14 más 4, quedaría 18. ¿De acuerdo? Entonces la longitud tiene que ser 18. Si tú no lo puedes plantear en el momento así como una ecuación, pues únicamente dices, bueno, a 18 que tengo aquí en esta parte le voy a restar 2 y 2. Me va a quedar esta base. Entonces 18 menos 4 queda 14. Entonces 14 por 14 va a ser el área de la base de la caja por 2 centímetros, pues esto nos queda 392 unidades cúbicas. Entonces, el resultado correcto es 18. Bueno, espero te haya gustado. Ahora coméntame tú cómo lo resolverías. Saludos.